your citizens? No, we don't. No, we don't. Actually, we have a. Hey, how are you? Good to see you. Very good. Hey, good to see you. Specifically in the constitution, that the only thing you can't do is give up your. Right, okay. Yeah, but we can have to afford those. The issue that's arisen in our country. You're calling Barnaby, he was born in Australia. Yeah. It's the citizenship by the same. But we went to the High Court and we argued that, Go ahead and think of the 11th. We're inching closer. It's still unresolved. Okay, leave it. Yes. Okay, the rest of the room right there. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de firma de la declaración de intención entre Australia y la República del Perú a la finalización de las negociaciones sobre el convenio bilateral de comercio libre. El documento será firmado por el primer ministro de Australia y su excelencia Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República del Perú, así como el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia y su excelencia el señor Eduardo Ferreiros, ministro de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú. Ahora los dejamos para que firmen el documento. Muchas gracias, señor presidente. Estoy encantado de estar con los primeros, con los ministros de Libre Comercio y con usted para firmar el convenio, el reconocimiento de la intención por haber finalizado las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Australia. Este es un gran convenio que subraya el compromiso. El presidente Kuczynski y yo y nuestros gobiernos tenemos este compromiso con el libre comercio y el mercado abierto. Sabemos que brinda más inversión, más empresariado y más puestos de trabajo. E impulsa lo que necesitamos impulsar en la economía mundial para dar más oportunidades. Actualmente hay 90 compañías australianas operando en el Perú, $1,000,000,000 de inversión. Hay un compromiso para crear nuevas emocionantes oportunidades para nuestros países. Las empresas, los agricultores y las familias van a disfrutar de mejores ingresos, mejores carreteras, mejores productos. El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Y su Producto Bruto Interno ha crecido en 5.9% en los últimos años. Tiene una economía de $199,000,000,000 y una población de más o menos 31 millones de personas. Tenemos mucho en común entre los dos países para explorar un crecimiento económico todas las décadas.
También para Australia una cifra interesante y como lo he dicho, tenemos un compromiso compartido con el libre comercio y los mercados abiertos. Creemos que el proteccionismo no es la solución para librarnos de esta gran trampa mundial y que nos afecta a todos. El proteccionismo es en realidad como si excaváramos un hoyo y siguiéramos excavando cada vez más profundamente, metiéndonos en problemas. Lo que sabemos es que este es un indicativo de las oportunidades que podemos lograr a través del libre comercio, trabajando juntos en el TPP-11. Por supuesto, recuerda, señor presidente, que empezamos a conversar APEC en el Perú. Sí, muchas gracias, primer ministro. Estoy encantado de estar aquí en la firma de esta intención para firmar un tratado de libre comercio entre Australia y el Perú. Australia es un país maravilloso. Conocí ahí a mi esposa y eso lo vuelve maravilloso, por supuesto. Aunque también todos sabemos que es fantástico. Y es un país que ha evolucionado de modo muy exitoso, empezando con ser un exportador agrícola y ahora es exportador de muchísimos bienes y un país de 25 o 26 millones de habitantes, que es una de las más grandes economías del mundo. Y es un buen ejemplo para nosotros en Latinoamérica y en el caso del Perú, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este tratado. Diré unas cuantas palabras en castellano. Lo que acabo de decir es, realmente estoy orgulloso de haber firmado esta intención sobre el Tratado de Libre Comercio entre Australia y el Perú. Australia es un país muy exitoso, con una población no tan grande, de 25 o 26 millones de habitantes. Es la doceava economía del mundo. Y es un país que empezó con materias primas y se ha ido desarrollando en un exportador de servicios, de industrias, de un montón de cosas. Es un ejemplo y estamos realmente orgullosos y quiero agradecer al ministro Ferreiros por todo el trabajo que ha hecho en esto y también al ministro de Comercio de Australia. Felicitaciones y muchas gracias. You can say gracias. ¿Puede usted decirlo en castellano? Muchas gracias. Me da gusto saber que usted no solo se enamoró de Australia, sino también en Australia. Así es, en Australia, con un hogar común en Melbourne. Muy bien. Es fantástico. Bueno, un gran convenio. Señores ministros, mis felicitaciones. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.